el norte, ¿no? Entonces, ya tienes que tener un training, pero el cuerpo a veces también, Pero hemos estado además 3 días antes en San ¿no? Martín, Claro, estoy en en San seis Martín. provincias, y ahora nos vamos a quedar hasta el sábado en el norte. Y de ahí nos vamos al sur y regresamos luego a Cajamarca. Es decir, toda una ruta interesante, intensa, pero muy contento porque he estado 3 semanas enfermo Sí, del pues. COVID, en donde no hemos podido avanzar y también además retomar, enganchar con la gente nuevamente es algo muy agradable, ¿no? Ahora, pero también al haber tenido el virus también te deja un poquito más tranquilo porque te vuelves ciertamente inmune, pero siempre cuidándose, En ¿no? realidad me pone más preocupado ¿Por qué? todavía. ¿Por qué? Porque ya sentí lo que es. Y la verdad es que solo Porque no imaginarme. están descartadas las recaídas o las Sí. reinfecciones, ¿no? Así que. Sí, pero solo imaginar que hay miles de peruanos que están pasando por esto, en verdad te preocupa más. Porque a mí me dio una versión moderada, pero es terrible. Es el sentido de incertidumbre, de falta de control sobre tu propia vida, que no sabes qué te va a pasar mañana. Entonces es una sensación bien dura de vulnerabilidad y uno dice, si al menos uno tiene los recursos como para poder salir adelante, imagínese la cantidad de peruanos que no tienen esos recursos y están en situaciones peores. El golpe no solamente es a físico, no solamente es al organismo, sino también es psicológico, mental, es un golpe Es muy fuerte. emocional. Entras, el estado de ánimo decae bastante y sobre todo ese sentido de no saber qué va a pasar mañana, ¿no? Efectivamente. Es Bueno, algo lo difícil. cierto es que el gobierno de Sagasti está tratando de encontrarle salidas, soluciones a todo este problema de la pandemia que finalmente también le cayó porque él llegó a ser presidente sin tal vez pensarlo. Está intentando dar algunas estrategias y una de ellas es la cuarentena. ¿Debería ampliarse, crees, estas cuarentenas estrictas, moderadas, en el país por regiones? ¿O crees que este descenso que estamos teniendo en los últimos días ya nos da cierta holgura de poder tal vez levantar alguna? Bueno, en primer lugar, que el gobierno actual está haciendo un gran esfuerzo en las circunstancias tan complejas que tenemos hoy, económicas y con un Congreso, digamos, que no apoya mucho. El día de hoy tenemos 160 mil peruanos vacunados en solo 11 días. Hoy tenemos 70 millones de vacunas cuando hace 2 meses no teníamos una sola vacuna. Somos, de acuerdo a fuentes internacionales, el país que mejores proyecciones tiene para vacunar a toda su población. Entonces, estos son logros muy importantes. Ahora, aparte de eso, obviamente, tenemos otros retos que enfrentar, como por ejemplo el oxígeno, reducir la carga burocrática, etcétera. Pero para que eso se logre, lo primero que tenemos que hacer los peruanos es votar mejor. Yo, por ejemplo, que he llegado ayer, perdón, que llegué hoy, me he dado cuenta que las cosas acá no han cambiado desde la última vez que estuve. Los gobiernos anteriores de APP no han hecho mucho por la población. 26 obras paralizadas que involucran más de 100 millones. Y la pregunta es, ¿vamos a seguir votando por los mismos? Tanto el señor Acuña como el señor Valdés, que también ha sido autoridad acá, y el señor Marcelo, que también ha tenido autoridad acá, todos han sido procesados y tienen procesos Sí, efectivamente. vigentes. Entonces, la pregunta es, para resolver el tema de las vacunas, para hacer que la gente recupere su empleo, etcétera, lo primero que tenemos que hacer es votar mejor. Claro, pero la pregunta fue, ¿debe ampliarse las cuarentenas? ¿Tienen que levantarse? ¿Cómo con el análisis que puedes hacer tú, qué debería ser el nuevo paso que dé, por ejemplo, el gobierno? Las cuarentenas deberían de ser un poco más focalizadas y debería haber un manejo de data un poco más específico para saber qué sectores pueden, digamos, operar con mayor flexibilidad y cuáles no. Eso sí, definitivamente, porque la cuarentena no puede paralizar la economía ni puede paralizar tampoco a las personas. Esas Entonces, cuarentenas rígidas, como lo está teniendo Lima y otras 9 regiones, ¿está bien planteada, crees? ¿O crees que ya tiene que liberarse, como bien dice de algunos sectores? como digo, me parece que se podría hacer una cuarentena focalizada, Repente. mejorarla para que la población tenga más flexibilidad y para que los negocios también puedan operar. Perfecto. Otro planteamiento es el tema de las vacunas. Si bien es cierto, las vacunas van a llegar conforme transcurran los meses, las semanas, pero hay una petición desde el Congreso, pero también del empresariado, de que ellos compren las vacunas, desde el sector privado se compren vacunas. ¿Qué posición tienes ante eso? Bueno, la posición es que el Estado tiene que liderarlo y tenemos que vacunar a todo el mundo lo más rápido posible. El Partido Morado ha propuesto que el 31 de diciembre vamos a vacunar a toda la población y lo vamos a hacer haciendo 5 ajustes. Si no se hace ningún ajuste, la población estaría vacunada a junio del próximo año.
pero con lo que proponemos se adelantaría, como por ejemplo crear un SAR de las vacunas que tenga rango ministerial y autoridad vinculante, una comisión de científicos que asesore permanentemente al presidente, utilizar la red de postas médicas para que la gente, en lugar de ir a los hospitales, vaya al centro de salud más cercano, convocar no solo a las enfermeras y enfermeros, sino a los estudiantes de los dos últimos años de las carreras afines para que vacunen, y finalmente una estrategia de comunicación para convencer a los peruanos que no creen en la vacuna, que lo hagan. Entonces, primero eso. Eso es absolutamente fundamental. ¿Y el sector privado cómo entraría ahí? Se podría evaluar su participación, pero no en este momento. Y la explicación es clara. El proceso de vacunación tiene que ser justo y tiene que priorizar a las poblaciones vulnerables. Cuando tengamos ya en control eso y hay un buen avance, ahí podríamos pensar en la participación del privado. ¿Por qué? Porque si usted no recuerda, vio lo que ocurrió con las clínicas y el abuso que tuvieron, entonces no podemos ser ingenuos y no podemos levantar también más frustración de la gente. Perfecto. Ahora, el tema de Vizcarra, ¿no? Vamos a hablarlo como expresidente, no como candidato, porque ya la ciudadanía verá cuál va a ser su suerte y su fin político, pero como expresidente, le ha hecho mucho daño a los peruanos, le ha hecho mucho daño a la persona humilde, ¿no? Le ha hecho mucho daño al personal de salud, médicos, enfermeras. ¿Cree que debe denunciárselo constitucionalmente? ¿Tiene todos los elementos para ya, pues, que el Congreso haga esta vez su papel? Como que también se ha estado frotando las manos y como que Vizcarra ha hecho todos los méritos o los deméritos como para que se ponga ahí en sus manos. Bueno, ya lo hicimos. Ya formalizamos una denuncia constitucional. El Partido Morado está muy decepcionado, siente que ha habido una traición. Justo las personas que nos tenían que proteger hicieron lo contrario, y queremos que se sepa toda la verdad y que otras personas también están involucradas. Pero esto no tiene por qué paralizar el proceso de vacunación. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué lo digo? Porque los desestabilizadores de siempre, que están en el Congreso, quieren utilizar este escándalo para afectar el proceso de vacunación, y eso no lo podemos permitir. Entonces, la denuncia constitucional como Vizcarra se va a aprobar. O sea, eso no quepa la menor duda. Fue en la subcomisión de acusaciones. Luego va a ir al pleno. Existe un consenso. No hay más. Existe un consenso, y de acuerdo a la mesa directiva, parece que va a tomar un poco menos de 3 meses para que se tenga claridad sobre ese caso. Ahora, ¿cómo cambia, no, el partido? ¿Cómo cambia la realidad, no? El Partido Morado defendiendo la institucionalidad en algún momento cuando entró Merino, y ahora Vizcarra nos muestra otra cara, y lo cual nos hace cambiar toda la perspectiva en torno a él como político. Porque tener valores no significa defender personas, significa defender ideales. Y el Partido Morado siempre va a estar del lado correcto. Cuando haya que defender la democracia y salir a la calle, vamos a salir a la calle. Cuando haya que sacrificar nuestro futuro en general por el bien del país, lo vamos a hacer. Yo me pregunto cuántos políticos y cuántos partidos políticos hacen eso. Ahora se quiere aprovechar esto para remover a la mesa directiva. Al menos hay intentonas de que plantean sacar a la señora Mirta Vázquez con sus demás vicepresidentes del Parlamento, al menos de la mesa directiva. E incluso Santisteban había anunciado de que se plantea una censura contra el mandatario. No aprenden, pues. O sea, parece que son desestabilizadores de nacimiento. Así nacieron, ¿no? Porque no aprenden, tratan de desestabilizar al país, vacar presidentes, censurar ministros. ¿Y qué ocasiona eso? ¿Eso ocasiona algún bienestar para la gente? ¿Para las madres que no saben qué va a pasar con sus hijos? ¿Para el padre que ha perdido el trabajo y no tiene que llevarle? No, más bien eso lo que hace es perjudica a los peruanos. ¿Acaso con eso van a conseguir chamba? Lo que ocasiona estos intentos es simplemente obstaculizar un proceso de vacunación que la gente está pidiendo a gritos, y obstaculiza las decisiones del Ejecutivo para crear empleo. Por eso yo siempre he dicho que los que están actuando así y no aprenden son unos criminales. ¿Criminales por qué? Porque por sus decisiones hay gente que se muere todos los días. Perfecto. El gobierno de Sagasti, reitero, él nunca tal vez pensó ser el jefe de Estado, pero estaba dentro de tu lista a la presidencia. La pregunta es la siguiente: ¿sumó o restó la presencia de Sagasti en Palacio de Gobierno para el Partido Morado? La verdad es que yo no me hago esa pregunta. Yo más bien muchos se la hacen. Sí,
Es cierto. ¿Y cuál es la respuesta que puedas dar? La respuesta es que las personas tienen que actuar de forma correcta independientemente de sus intereses. Uh-huh. Y en el momento en el que Partido Morado encontró una salida política a la crisis, fue el resultado de el señor Sagasti como el nuevo presidente. Y si eso hubiese tenido pasivo sobre el partido, sobre mi persona, discúlpeme, pero eso está en segundo lugar. No es una prioridad. Yo le digo con toda transparencia que cuando se tomó esa decisión no teníamos idea de cuál iba a ser el impacto en términos electorales. Por ejemplo, si es que el jurado nacional los iba a excluir o no. No sabíamos. Es más, era el riesgo de tener a un militante del partido como presidente de un gobierno transitorio, es enorme. Y sin embargo tomamos esa decisión. Entonces, esa es la característica del partido. Nosotros vamos a hacer cosas que nos parecen correctas. En el caso de las vacunas, por ejemplo, fuimos los primeros al día siguiente del escándalo de publicar las declaraciones juradas de todos los congresistas. Yo le pregunto a usted qué partidos políticos han hecho lo mismo. Y ahora más bien están proponiendo este test para saber quién se ha vacunado. Y la verdad es que consultando con los que saben, no mencionan que el test no dice nada sobre eso. Es más, no comprueba absolutamente nada. Lo que muestra es que quieren hacer un show político, distraer la atención de la opinión pública, cuando lo que deberían de hacer es más bien firmar una declaración jurada que sí tiene consecuencias legales. Ahora, y en torno a la campaña, hay candidatos que quieren hablar, que piden debate, como usted, por ejemplo, como Bengolea. Hay candidatos que solo hablan con los medios preferibles y con los que quieren, porque les hacen entrevistas complacientes. Y hay otros que no hablan, que prefieren callar y utilizar sus redes con videitos y callar. Creo que llega el momento ya, en rumbo al 11 de abril, que van a tener que salir, o deben salir, a exponer sus propuestas, a defenderlas, a plantearlas, a decir el cómo. Pero no es así. No debatir es un insulto para los peruanos. Es escupirle a los peruanos en su cara. ¿Y sabes por qué? Porque los problemas de los peruanos son tan graves que no hablar sobre las soluciones es insultarlos. La gente se está muriendo, el 50% de peruanos ha perdido su trabajo, 300.000 niños no están yendo a la escuela y tenemos candidatos que están mudos o que cuando les preguntan cómo van a resolver el problema hablan incoherencias o cosas que no se pueden hacer o populismos o mentiras. Entonces ese comportamiento es un insulto a los peruanos y es una muestra que la gente no les interesa. Pues, si a ti algo te interesa, entonces actúa, si te comportas como tal. Si a un candidato le interesa a la gente, le dice cómo le va a resolver el problema. Claro, y confronta las propuestas. Confronta la situación. Uh-huh. Eso es, me parece, el comportamiento que debemos de tener ahora en medio de esta crisis. Habló de trabajo, ¿no? Y miramos ya las propuestas. Trabajo va a ser una de las primeras acciones que va a tener que tomar el jefe de Estado el 28 de julio. Va a tener que definir algunas estrategias para regresar el empleo a muchas personas, porque ha habido despidos. Muchos están en suspensión perfecta, a muchos se les ha recortado el sueldo y muchos otros jóvenes que están ya ingresando al mercado laboral que encuentran las puertas cerradas porque no hay oportunidades. Entonces hay diversos escenarios que se requiere que un gobierno lo maneje. En breve, ¿cómo piensa usted manejar todo el tema del empleo, del aspecto laboral en el país? De forma muy concreta, vamos a crear un programa de trabajo temporal masivo, mínimo por 6 meses, en donde le vamos a dar un sueldo a los adultos para que mejoren la infraestructura de sus propios vecindarios. Es decir, por ejemplo, escaleras o los centros comunales. Le das trabajo a la gente pagándole un sueldo, mejora su vecindario y activa los pequeños negocios como la ferretería. Después, vamos a hacer el programa Mi Colegio Seguro. Mantenimiento de todos los colegios a nivel nacional ahora mismo. Le das trabajo inmediato, carpinteros, gaspiteros, gente de limpieza, porque tenemos que adecuar todos los colegios para el componente presencial del próximo año. Tercero, vamos a fortalecer el programa Compras Mi Perú, que es un programa que dice que en un periodo de emergencia el Estado solo le va a comprar ciertos insumos a las microempresas peruanas. Por ejemplo, calzado, uniformes. Son 3 cosas de 10 que tenemos inmediatas para generar empleo de la forma más rápida posible. Perfecto, empleo desde el Estado. Ahora, ¿cómo apoyar a la empresa, pequeña, mediana, grande, también para que se fortalezcan y generen empleo? Así ¿cómo es. Hacerlo? Por ejemplo, hemos propuesto la creación de la Autoridad Autónoma de Gamarra, que es una entidad que tiene un directorio público-privado y canaliza recursos para darles a los productores textiles
asistencia técnica, acceso a tecnología para que puedan también exportar. Si el modelo funciona en los primeros meses, vamos a replicar el modelo acá con la industria del calzado. Pero también hemos propuesto la creación del Banco del Desarrollo, que es que las empresas y productores peruanos que necesitan apoyo en consultorías técnicas, en cómo exportar a la China, certificaciones, mejoras de producto, marcas, etcétera, puedan ir al Banco del Desarrollo y puedan ser subsidiados en todos estos servicios. Ese modelo existe, por ejemplo, en Chile y en Brasil. Uh-huh. Ahora, la informalidad, porque también somos un país informal, el 70% tiene negocios informales, lamentablemente. ¿Cómo hacerlos para llevarlos a la formalidad y puedan así sacar crédito y apostar por el Estado? Apoyarlos justamente y van a ver cómo se formalizan. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa, una idea, que es darle incentivos a los pequeños productores para que se asocien y así no sean víctimas de los intermediarios y los acopiadores y además que puedan exportar. ¿Cuál es la idea? Varios productores que son informales, pero el Estado les dice, si ustedes se asocian, no me pagan impuestos en los primeros 10 años, pero además les vamos a dar asistencia técnica para que produzcan mejor y para que exporten. ¿Quieren formalizarse, sí o no? ¿Qué creen que van a decir? Sí. ¿En 10 años? ¿Por qué no? Porque uno está generando riqueza donde no existe. Ajá. Una cosa es reducir impuestos de alguien que ya lo está pagando y otra cosa muy diferente es decirle a alguien que va a tener impuestos escalonados de algo que no existe. Ah, escalonados. Ah, por supuesto. Pero no es que no paguen en 10 años. Lo que vamos a hacer es un proceso escalonado en donde vamos a ir progresivamente desde 5% hasta 30% para las nuevas inversiones. En 10 años. En 10 años. No iban a pagar impuestos en 10 años, tampoco. ¿No? Discúlpeme si no me he hecho. Si lo he dicho de otra forma. Quería la precisión. Escalonado y progresivo. Exacto, eso. Ahora, y bien has dicho, un freno para que la empresa no se formalice es la SUNAT, el impuesto a la renta. ¿Tiene que reformularse o está tal vez bien planteado? ¿Cómo observas este tema? Vamos a darle autonomía absoluta a la SUNAT. El día de hoy no la tiene. Hoy día el jefe de la SUNAT es el ministro de Economía y el jefe del ministro es el presidente de la República. Uh-huh. Eso genera interferencia política y hace que no se profesionalice como quisiéramos. Uh-huh. Entonces la idea es darle autonomía total, en donde el jefe de la SUNAT se elija por concurso público. Y así vamos a tener una entidad mucho más moderna que en lugar de estar persiguiendo a las empresas, más bien las apoye para que crezcan. Y creciendo, van a pagar más impuestos. Esa es la idea. Ajá. O sea, no es la idea, no la solución no pasa en bajar el impuesto a la renta, sino en ampliar, ¿no? La recaudación. Claro, hay tres formas de elevar la recaudación. Uno, elevando los impuestos. Lo segundo, que más gente pague. Y lo tercero, mejorando la administración tributaria. Lo primero no se puede por la situación de crisis, ajá, pero lo segundo y lo tercero sí. Ah, entonces, perfecto. ahí vamos a entrar. Magnífico. Ahora, sueldos. Remuneración mínima vital. ¿La coyuntura da como para poner en agenda el tema o es como que tiene que estar en stand-by lamentablemente hasta ver qué otro escenario se nos viene tal vez de acá a un año, dos años? La pregunta es, ¿cómo vamos a pensar en modificar la remuneración mínima si no tenemos quien contrate? Ya. Entonces, ahora lo importante es, tenemos que generar empleo ya, inmediato. Ajá. Está bien esas ideas, vamos a construir más carreteras. Sí, pero eso toma ¿cuánto? 3-4 años. Ajá. Necesitamos generar empleo la semana siguiente que entre el próximo gobierno. Y eso se hace con las ideas que yo he mencionado. Son cosas que se pueden implementar de inmediato. Por ejemplo, estamos también creando el seguro agrario universal, que todos los productores agrícolas estén protegidos de las plagas y los desastres naturales, que no tengan que estar pagando por todas esas pérdidas que están fuera de su control. Entonces, eso es lo que el Estado también va a hacer para poder apoyarlos. Y también va a flexibilizar los requisitos del FAE, del Fondo Empresarial Agrario, para que puedan acceder a capital de trabajo. Pero nuevamente, quiero regresar a la idea principal. Nada de esto va a ser posible, nada de estas ideas que hemos trabajado tanto van a ser posible si los peruanos que viven en la libertad siguen votando de la misma manera. Es decir, los gobiernos anteriores no han logrado el progreso que ustedes se merecen. La reconstrucción, las obras paralizadas, la falta de apoyo para los pequeños productores. Entonces, lamentablemente, todas estas soluciones para que las familias estén mejor dependen que votemos mejor. Y el Partido Morado le ofrece a la libertad una opción limpia, una opción que tiene las cosas claras
y en lugar, no queremos partido, que en lugar de llamarse Alianza para el Progreso, se llame Alianza para el Provecho, porque hay varios de sus, de sus autoridades y sus militantes que están involucrados en casos de corrupción y no vinculados al progreso de la gente. Entonces, si queremos cambio, votemos diferente. Exacto, o sea, ahí viene el grado de responsabilidad de este 11 de abril de cada uno de nosotros. Queremos hacer lo mismo, queremos hacer la tarea mal otra vez, votemos como lo hemos hecho antes, sin informarnos, viéndolo como un juego, o preguntando en la cola por quién vas a votar, ¿no? La idea es que usted esté en sus hogares y converse y comience a analizar a cada uno de los candidatos. Ahora, pero también la plancha que tenemos de 17 candidatos, muchos son aparentemente rostros que han surgido en esta campaña, ¿no? Llámese Forzá, llámese Rafael López Aliaga, llámese, en fin, o sea, hay otros que ya son trajinaditos, ¿no? Pero hay unos que han surgido, rostros nuevos que han surgido y que dicen también que somos nuevos, que recién hemos entrado a la política, no hemos tenido nada que ver con la política y que no hemos sido nunca autoridad, no hemos sido gobierno, ¿no? Mire, no importa si la gente es nueva, lo importante es que tenga ideas y propuestas. Uh-huh. La gente no debería de votar por alguien que es viejo o nuevo, o es joven o es viejo. La gente debería votar por alguien o por un partido que está estructurado, que tiene soluciones a sus problemas y que quiere solucionárselos porque realmente está convencido que en el Perú podemos vivir mejor si es que hacemos las cosas correctas. Por ejemplo, ¿no? Hay percepciones totalmente equivocadas. Si tú te vas a Lima, la gente sigue creyendo que acá en el norte quieren mucho y estiman mucho al señor Acuña y a APP. Y no es cierto, yo que he venido nomás hoy día, he estado hoy día, me voy a quedar 3 días, toda la sensación que tengo es exactamente la contraria. ¿Por qué? Porque las cosas no avanzan. Entonces, nuevamente, ¿no? No importa que sean 19 candidatos, que algunos sean nuevos, sino que le ofrezcan al país soluciones. Si uno generara más debates, el país estaría mejor. Porque en lugar que la gente vote por una foto, por una imagen, votaría por algo más sustancioso, por algo más concreto. Lo que nos estamos jugando es algo muy grande. Nos estamos jugando la educación de nuestros hijos, nuestras propias vidas, porque nos podemos morir mañana. Y sin embargo, vamos a votar por los mismos. Yo creo que esto llama a una reflexión amplia, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. Ahora, dentro de esta campaña, varios candidatos han comenzado a tener el discurso de nueva constitución o modifiquemos artículos de la constitución. Lo cierto es que le han puesto la mira a la constitución. Para muchos ya tal vez ha cumplido, tal vez necesita un refrescamiento. Otros dicen, no, déjala tranquila, constitución, para no generar mayor inestabilidad. ¿Cuál es el planteamiento? El planteamiento es que la gente es la que tiene que decidir sobre la constitución, no los políticos. Yo creo que son los peruanos los que deberían de decidir si quieren una nueva constitución o no. Y para eso el partido ha propuesto que después de los 2 primeros años de gobierno vamos a convocar un referéndum para que sea la gente la que decida. ¿Por qué después de 2 años? Porque queremos darle la información básica para que pueda tomar una decisión informada. Y en 2 años se va a armar un debate nacional en donde se van a poder identificar qué cosas se pueden mejorar, qué cosas nuevas se pueden incluir para que los peruanos puedan votar de una mejor forma. Si resumimos un poco la discusión de esta nueva constitución, es que es muy liberal, o sea, ha dejado mucha maniobra de acción a la inversión privada, a los empresarios, con esta cuestión del libre mercado, y la otra posición es que el Estado tiene que recuperar su control, ¿no? Tiene que el Estado intervenir ya en el asunto de país. ¿Crees que el Estado tiene que recuperar mayor fuerza o no? ¿O piensas que el Estado tiene que ser un poco expectante e intervenir en cada situación muy particular? A nosotros, más que el capítulo económico, nos preocupan los capítulos que tienen que ver con la política y con la estabilidad política. El gran problema de la Constitución actual es que deja demasiados vacíos para que la interpreten de cualquier forma y generen desestabilización. Uh-huh. Es decir, cosas muy concretas. La vacancia del presidente, la censura a los ministros, la confianza al gabinete, habla de una forma tan general que deja espacios para que la gente que quiera vacar a un presidente o hacer un golpe de Estado pueda hacerlo, como es lo que nos ha pasado. Entonces necesitamos precisar esos aspectos en la Constitución. Yo soy un convencido
que los grandes problemas del Perú no tienen que ver con el capítulo económico. O sea, yo le pregunto a los pequeños productores, a las familias que viven de la tierra, ¿ustedes creen que el problema es la Constitución o el problema es el Estado o los gobiernos regionales que no han hecho su chamba? Ese es el problema. El problema de la educación y la salud en el Perú es que hemos tenido políticas y que no hemos tenido la gestión adecuada. Entonces, tenemos que tener absoluta claridad en eso. Ahora, pero también es verdad que en el país se ve, en la estructura del país, mucho monopolio en algunos sectores. O sea, hay mucho control de pocas empresas. Eso también nos afecta directamente y hay que hacer algo también ahí, ¿o no? Yo diría demasiado. Hay demasiado monopolio, sí. Y claro, no solo monopolios, que es un productor con un montón de consumidores que puede hacer lo que quiera, sino también monopsonios, que es al revés. Es cuando hay un montón de productores y solo un consumidor. ¿Que quiénes son esos? Los acopiadores. ¿Que a quiénes abusan? A los pescadores artesanales, que les pagan cualquier cosa por sus productos, o a los pequeños agricultores, las naranjas, etcétera, frutas, en donde les pagan un precio mínimo porque no tienen poder para poder negociar, o también a los alpaqueros, por ejemplo. Entonces, es un drama en el Perú, el abuso que tienen los intermediarios sobre ellos. Entonces, sí, definitivamente el Estado tiene que intervenir ahí para prevenir esos abusos y permitirle, por ejemplo, a los pequeños agricultores que asociándose tengan un poder de negociación mayor y así cancelas al intermediario. Las regiones tienen muchísimos problemas, son distintos, por eso hay que salir de Lima, hay que salir de Lima y conocer la realidad, pero no solamente gobernar desde Lima. Un solo ejemplo, o sea, desde Lima se dijo en tema de pandemia, bueno, vamos a darle bonos de 600 soles a todos los que se ven afectados. Y no se preguntan si y cómo se va a cobrar el bono en Puno, en Madre de Dios, en Loreto, en Tacna. O sea, ese es el problema de gobernar desde Lima. ¿Qué tanto peso van a recuperar las regiones para el nuevo gobierno que se instale? Bueno, en lo político he viajado por todo el Perú. He estado en más de 130 provincias. Y como usted dice, las realidades son completamente diferentes y la forma de poder encontrar las soluciones es escuchando a la gente. La gente sabe cuáles son sus problemas y cómo solucionarlos. El problema es que no tienen las herramientas para hacerlo. Y ahí un Estado ausente, ese es el problema. Y lo segundo es por mi experiencia personal. Mi familia es de Celendín, de Cajamarca, y por el lado de padres de Anta, de Cusco. Entonces, en mi ADN, desde que nací, yo tengo este enfoque territorial nacional. Y donde más bien yo pienso que el futuro del Perú está en las regiones. El futuro del Perú está en las regiones. Y eso es donde nos deberíamos de enfocar. Sin embargo, vuelvo a lo mismo. Nada vamos a cambiar si seguimos votando por los mismos. O sea, es muy emocionante hablar sobre las soluciones. Muy emocionante. Yo me emociono, me apasiono cuando me dicen, oye, ¿cómo solucionar esto? Así y así lo vamos a hacer. Y me pongo a pensar el presupuesto, los equipos. Es muy bonito. Pero nada de eso va a ocurrir si usted vota por los mismos. No va a ocurrir y vamos a tener lo mismo. Las mismas autoridades que roban, ¿cierto? Que ponen a sus hermanos como autoridades o a sus esposas o a sus sobrinos, que los meten en todos los partidos políticos, que tienes todas las obras paralizadas porque todas están involucradas en corrupción. Entonces, volvemos a lo mismo. Y por eso además yo me metí en política, porque comprendí que nadie va a cambiar si es que uno no tiene el poder para tomar decisiones. Corrupción, corrupción. Y tenemos esta... Primero, la macro corrupción, ¿no? Odebrecht no va más en el Perú, pero muchos tienen esta situación de que cambian razón social y vuelven a meterse en el Estado. ¿Cómo manejar el tema ahí? Para no sacarle la vuelta al gobierno ni al Estado peruano. Bueno, primero, que la corrupción no solo es la macro corrupción o de las obras, sí, ¿no? Ahorita vamos a la micro. Es la micro corrupción, sí, de los colegios, de las farmacias, de los centros de salud que tienen... digamos, a la gente pues rodeada, ¿no? De todo eso. Pero con relación a la corrupción, acá lo que hay que hacer es luchar contra la impunidad. El día en que la gente entienda o tenga la percepción de que si mete la mano en el bolsillo ajeno le va a caer la ley, no lo vuelve a hacer. El problema del Perú es que como todo el mundo hace y no le pasa nada, pues eso le da espacio para que todo el mundo lo haga. Viene el tema este de la casa del jabonero, ¿no? O sea, desde el Congreso mejor no nos metemos porque vamos a caer en cualquier rato. Yo diría dos cosas. Porque se pueden hacer muchas, pero dos cosas. Lo primero es que tenemos que enseñarle a los niños desde chiquititos cuál es el problema de la corrupción. Por eso hemos propuesto que en los cursos de educación cívica se enseñe la historia de la corrupción del Perú.
para que desde niños sepan que esto es algo terrible y que no podemos aceptar. Y lo segundo, discúlpeme, pero vuelvo a lo mismo, al primer punto, votemos mejor. La mejor forma de luchar contra la corrupción es eligiendo mejores autoridades, porque vamos a perseguirlas y sancionarlas ya cuando sean elegidas. No, mejor hagamos lo contrario, es comencemos a votar mejor. Todo está en control de ustedes. Si ustedes quieren que la cosa cambie, es su decisión, no es la decisión de otros. El 11 de abril, voten por partidos limpios y por partidos que tienen soluciones a sus problemas. Perfecto. ¿Tienes algunos días por acá todavía en La Libertad? Sí, en el norte todavía hasta el sábado. Ajá. Y tengo, me parece, un par de días más acá. Vamos a ir a otras provincias, escuchando a la gente, reenganchando. Es muy, ¿sabes qué? Muy emocionante porque las energías se te cargan cuando entras en contacto con las personas, ¿no? Perfecto. Eso es perfecto. Algo muy importante para nosotros. Magnífico. Termino con lo siguiente, así rapidito. ¿Qué te trae a la mente el hecho, por ejemplo, de George Forsyth, que supuestamente para muchos va primero, pero no habla? Buenas intenciones, pero falta de preparación. Uh-huh. Uno que habla demasiado es Rafael López Aliaga, lo tenemos el miércoles. Bueno, ese es el pasado, ¿no? El pasado. El Perú quiere ir al futuro y quiere vivir el siglo XXI, uh-huh, no el siglo XVIII. Hernando de Soto pretende dar algunas ideas, pero no conecta. ¿Qué comentario tiene? Hernando de Soto era un buen economista en el siglo XX. Uh-huh. Urresti. Urresti es el líder de un partido que nos ha hecho muchísimo daño, que ha iniciado las iniciativas legislativas más populistas que hemos visto en la historia de nuestro país. Verónica Mendoza. Buenas intenciones, pero cosas que ya sabemos que no funcionan. Ideas que ya sabemos que no funcionan. Keiko Fujimori. El lado oscuro de la fuerza. Julio Guzmán. Equipo. Perfecto. Julio, te agradezco muchísimo. Tienes las cámaras de Sol TV para gracias que, bueno, pues te dirijas a tus militantes y a la ciudadanía. Gracias. Primero, decirles que no perdamos la esperanza. Todos nos sentimos golpeados. Yo he tenido tanto miedo cuando estuve con el COVID y sigo teniendo mucha preocupación por mi familia, así que entiendo que todos estemos así. También comprendo que no estén pensando en las elecciones y tienen toda la razón. Hay cosas más importantes como, por ejemplo, sus familias, sus hijos. Pero lo que sí les digo es que si ustedes dedican su tiempo a cuidar de los suyos, yo me voy a encargar de hacer el resto con nuestro equipo. Nosotros nos vamos a encargar que nunca más esto te vuelva a pasar. Nos vamos a encargar que nunca más tengas miedo, que nunca más tengas que ser botado de un trabajo por la pandemia, por una pandemia o una crisis. Y nunca vas a ver a tus hijos que estén fuera de la escuela. Tú encárgate de ellos y nosotros nos vamos a encargar de lo demás, porque lo importante ahora es que tú estés al centro de todo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ha sido Julio Guzmán, candidato a la presidencia por el Partido Morado. Él estará aquí recorriendo La Libertad y luego seguirá recorriendo el norte del país. Y si está en el norte, obviamente está en Sol. Nos despedimos de esta manera. Nos reencontramos mañana en una nueva edición de Línea Directa. Que están. Una red de gremios, una red de empresarios, una red de sicarios. Está fugado. Estas coimas encarecen las obras que el Estado contrata. Y está condenado a 16 años de prisión. Es hora de darte soluciones. Es hora de que la justicia esté al centro. El Partido Morado, como ya lo ha demostrado, seguirá luchando contra la corrupción. No al blindaje, sí a la investigación. El futuro está en tus manos. Tú al centro. Partido Morado. Marca la M. Yo soy el Perú que se levanta. Yo soy el Perú olvidado. Yo soy el Perú que vive con miedo. Y yo, el Perú traicionado. Yo soy el Perú que es explotado. Yo soy el Perú que sufre. Yo soy el Perú que se enferma. El Perú que ignoraste cuando a escondidas te vacunaste. Yo soy el Perú que lucha. Yo soy el Perú que marcha. Y lo seguirá haciendo. Porque no se trata de una persona. Se trata de la democracia. Yo soy el Perú engañado. Yo soy el Perú al que le has robado. Yo soy el Perú que desaparece. Y yo, el Perú que todos estos años los políticos pusieron a un lado. Llegó la hora de que nosotros estemos al centro. Que mi educación esté al centro.
que mi trabajo esté al centro, que mi salud esté al centro, que mis necesidades estén al centro. Es hora de darte soluciones. Es hora de que tú estés al centro. Partido Morado. Julio, tú y Flor. Tú al centro.